Lightspeed Spanish podcast 11, and this is for advanced intermediate. And today we're dealing with ways of avoiding the passive voice. Ways of avoiding. We don't even know what the passive voice is. Okay. ¿Cómo estás, Gordon? Muy bien, Cintia, ¿tú? Muy bien también, gracias. Me alegro. Sí, hoy hace un poco de frío. Sí, hoy está el tiempo un poco raro. Sí. Un poco pocho. Pero bueno, estamos en casa. Sí. La calefacción no hace está calor, puesta. No. No. ¿No? No, pero pues, no hace frío. No, se está bien. Bien, Cintia. Tanto pensar, da calor. Sí. Yo, tú no. Qué cabrón. La verdad es. Vale. Ok, hoy la voz pasiva. Vale. ¿Qué es? Pues la voz pasiva es lo contrario de la voz activa. La voz pasiva, en inglés, ¿quieres ejemplos? Sí. Por ejemplo, food is eaten here. Y la voz activa sería, we eat food here. Sí. Un ejemplo. Otro ejemplo, the boy was given some money. Pasiva. Activa, they give the boy some money. Vale. Y lo que pasa con ¿qué pasa con la voz pasiva en español? ¿Se usa mucho? La voz pasiva no se usa tanto como en inglés. En inglés se utiliza muchísimo más. Sí. Que en español. Sí, de verdad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, tres veces de ejemplo, no puedo decir el edificio fue construido en el siglo XVIII. Sí, puedes decir el edificio fue construido en el siglo XVIII o el edificio se construyó en el siglo XVIII. O, si quieres evitar la voz pasiva, ellos construyeron o simplemente construyeron el edificio en el siglo XVIII. Vale. They built. ¿Dónde encontrarías el edificio fue construido? ¿Dónde encontrarías eso? Por ejemplo, en la placa del edificio. Tienes una placa y pondría, este edificio fue construido. Vale. ¿Lo encontrarías en una conversación? Podrías encontrar una conversación o se construyó. Podría, sí. ¿Cuál es más común? ¿Fue construido o se construyó? Creo que cualquiera de las dos. Pero puedes evitarlo diciendo construyeron, they built. Vale, ¿y eso es más común? En ese tipo de frases, no, porque esa frase es muy común. La catedral se construyó o fue construida. Vale. El imperio se... Por ejemplo, hablando de cosas históricas, ¿no? Sí, cosas históricas es, es muy típico leer, fue construido, se construyó, vale, se creó. Y esta frase, el chico fue llevado a la cárcel. El chico fue llevado a la cárcel. The boy was taken to the jail. En una conversación, no. No. Realmente no. En un periódico, sí, es posible. Si es una noticia del periódico, puedes leer fue llevado. ¿Qué dirías tú? Llevaron al chico a la comisaría o a la cárcel. A la cárcel, sí. Llevaron, they took. Sí, sí. Un known they. Vale. Es lo que usaría yo.
Sí, y eso es lo que se usa en España también, ¿no? En conversación, Sí. sobre cosas así, yo utilizaría la voz activa antes que la voz pasiva. Sí. Y la voz pasiva más para textos. Sí. Tiene sentido. He notado que aquí en Inglaterra usamos la voz pasiva en conversación todos Sí. los días, ¿no? Y Sí. muchos estudiantes intentan traducir la frase así, ¿no? Sí. Ese es el problema a veces con intentar traducir literalmente de un idioma a otro idioma. No siempre funciona. Hay expresiones o formas de poner una frase que no son iguales en los dos idiomas. Al fin y al cabo, nuestro idioma es latino y vuestro idioma es sajón y otras cosas. Por ejemplo, muchos alumnos utilizan la voz pasiva en frases como "Well, I was told that", o "I was told by", o "I was given this". Ese tipo de frases. Nosotros no decimos "I was told" o "I was given". Decimos "They told me", "They gave me". Sí, vale. Entonces, ¿puedes darnos un ejemplo? I was told, en español sería. So, dame una frase. Ok. I was told. I was told that it was the truth. Vale, so I would say, they told me it was the truth. Me dijeron que era verdad. Y una frase, por ejemplo, the cakes were eaten by the boys. Es una frase muy inglesa. I would say, the boys ate the cake. Los chicos se comieron la tarta. Vale. O I was given these keys by the doorman. Can you say that? I would say the doorman gave me the keys. El portero me dio las llaves. Así que tenemos, cuando hablamos en español, tenemos que evitar esas frases de was, were, con el participio, given, taken. Para conversación es preferible ahora evitar y usar they. They did something, they built something, they gave me something, they. This they. Vale. A no ser que sepas que es una persona, como el portero. No Sí. sería they, sería el portero me dio. Pero si es algo general, es they. Vale, sí. Y por ejemplo, un libro escrito por una persona. ¿Qué dirías? This was written by. Vale, pues si digo, si ves, the play was written by García Lorca. So, you could say, la obra fue escrita por García Lorca, which is the passive voice, which is maybe what you would see written on the leaflets. Y de O, repente hablas en inglés. ay, perdón. O, perdón. O, García Lorca escribió esta obra de teatro. Sí. ¿Y qué dirías tú? Con amigos. Ah, García Lorca escribió Sí. la obra de teatro. Así que la voz pasiva es más formal. Es más formal, sí, suena más Sí. formal. Por ejemplo, un guía en un museo usaría ese. En situaciones donde tengas que ser más formal, por ejemplo, en un trabajo para la universidad o en un trabajo, escribir una noticia para el periódico o algo así. Sí. Normalmente textos, pero en conversación yo intentaría evitar la voz pasiva cuando se pueda. Vale.
Dicho esto, Pues. acabo de usar la voz pasiva. Cuando se pueda. Vale, O cuando entonces, puedas. en resumen, tenemos que evitar was, were con Participio. participio y usar, o sea, entonces, the book was given to, they give the book to, o he give the book, o she give the book to, Sí. ¿sí? Vale, muy bien. Vale. Vale. Gracias, Gordon. De nada. A ti. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.